¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué hay tan pocas animaciones japonesas hechas en 3D o también dicho CGI? Si miramos a Occidente, el 3D suele ser lo que predomina en el mercado. Empresas como Pixar, DreamWorks y Disney prácticamente abandonaron ya hace mucho tiempo las películas en 2D para dedicarse de lleno al uso de 3D. Mientras que en Japón simplemente anda haciendo un método de animación casi relegado a los videojuegos, trabajos de fondos, efectos especiales e iluminación, cuando este país ha demostrado en múltiples ocasiones en el mundo de los videojuegos que posee el talento y la capacidad para producir animes en CGI. Entonces reitero, ¿a qué se debe esta diferencia cultural tan marcada en ambos mercados? De uno estar tan abierto a esta técnica, a otro aparentemente tan cerrado en realizar animaciones en 3D. Las respuestas a esta situación son muchas, pero hay una en especial, que tiene nombre, apellido, fecha de estreno y se llama Final Fantasy: The Spirits Within. Famosa es la historia de cómo el videojuego de Final Fantasy salvó a la empresa de Squaresoft de la bancarrota, pero es conocida la historia de cómo su película basada en este juego condenó a la animación 3D al uso casi exclusivo de los videojuegos por muchos años y evitó cualquier proliferación de esta dentro de los estudios de animación. Me explico. Durante la época del 2001 hubo dos grandes películas que marcarían la historia de la animación oriental. La primera sería la nombrada Final Fantasy: The Spirits Within o El Espíritu de Nosotros en español. Esta película iba a ser la película de animación más ambiciosa que se había hecho con alguna franquicia del país nipón porque tenía un presupuesto de 137 millones de dólares. Para que entiendan la salvajada que es este dinero, les diré que la película Dragon Ball Super Broly tuvo un presupuesto de 8.5 millones de dólares. E incluso la película más cara hecha por el estudio Ghibli, El Cuento de la Princesa Kaguya, costó alrededor de 50 millones de dólares. Es decir, que la película de Final Fantasy, aun siendo una coproducción con Estados Unidos y que está enfocada a un público estadounidense, sigue siendo la película de animación basada en alguna franquicia japonesa más cara que se ha producido en la historia. Por eso no es de sorprendernos que cuando esta película fracasó en taquilla con un déficit de 120 millones, Squaresoft tuviese que vender gran parte de sus acciones a otra empresa llamada Enix, hasta el punto de fusionarse para llegar a solventar estos gastos, cambiando su nombre de Squaresoft a Square Enix. Paradójicamente, en este mismo año se estrenaría también la película japonesa más taquillera de toda la historia, la película que le daría el mayor galardón del cine a un estudio de animación japonés, y quizás la película más aclamada de su propio estudio. En otras palabras, se estrenaría El viaje de Chihiro. Entender el impacto que tuvo El viaje de Chihiro en la historia de la animación en Japón es casi como hablar del impacto de películas como Akira, Your Name o Ghost in the Shell, pero hoy no venimos a hablar de eso. Lo importante que quiero resaltar de esta situación es que estas dos historias marcarían fuertemente el futuro de la industria del anime, ya que por un lado teníamos una de las compañías más fuertes en Japón caer casi a la bancarrota por usar nuevas tecnologías para realizar una película en CGI, mientras que un estudio de animación mediano, usando meramente técnicas de animación tradicionales, había creado la película de animación más exitosa del país. Entonces el camino estaba marcado. El CGI no rentaba en la animación y había nacido con mala reputación, así que lo mejor era seguir siendo continuistas con la animación 2D. Este fue el inicio de la mala reputación del CGI con el anime en Japón, donde los estudios de animación no querían tan siquiera desarrollar animaciones con estas tecnologías por muchos años. Un inicio que, por muy gracioso que luzca, fue inverso en Estados Unidos, donde teníamos prácticamente la historia contraria con un estudio mediano llamado Pixar batiendo récords de taquilla con la primera película en 3D que se había hecho en el país, llamada Toy Story. Quisiera dejar en claro que esta no es la única razón de por qué no hay más animaciones en CGI en Japón, pero sí uno de los precedentes más importantes para entender esta historia.
Por ejemplo, otra de las animaciones de inicios de los 2000 que también eran 100% CGI fueron fracasos de taquilla. A Pleased, película 2004 que costó 10 millones de dólares, recaudó apenas 1.5 millones. Steam Boy, un anime alabado por la crítica en su tiempo, que pertenecía al mismo creador de la legendaria obra de Akira, fue otro fracaso de taquilla fuerte, costando 26 millones de dólares, pero recaudando apenas 18.5 millones. Y podríamos seguir con otros ejemplos, pero la conclusión sería la misma: el anime en CGI no vende. Otra de las razones sería que la animación 2D posee más de 70 años de vida en Japón, mientras que la animación en 3D apenas iba a cumplir sus 20 años de existencia. Y es que esto toma tiempo para desarrollarse. A los 20 años de la animación en 2D, es decir, en los años 70 en Japón, las mejores animaciones japonesas que nos podríamos encontrar eran cosas como Ashita no Joe o Mazinger Z, animes que apenas se podrían comparar técnicamente con los mejores exponentes de estos últimos años. Al anime en 3D se le suele pedir mucho, se le compara demasiado con la animación en 2D y trabajos de Pixar. Pero es que la creación de animes en CGI nunca ha sido el enfoque que las animaciones japonesas han querido tomar, o más bien, que nunca había sido su enfoque. Si algo me ha demostrado Japón en el último año con películas como Dragon Quest, Your Story o las últimas películas de Lupin III, Pokémon y Doraemon, es que ya no le temen al CGI. Más bien, apuntan a dominarlo, ya que están cogiendo las franquicias más populares del país para que la gente se acostumbre cada vez más a esta técnica, que los niños, las nuevas generaciones, no sientan que hay que rechazar esta clase de animación y ayudar a que se pierda muchos de los prejuicios que el gran público suele tener con esta. En esta tendencia del país nipón por apuntar al CGI es que nacen propiedades como Beastars para encantar a toda una industria de animación. Estudio Orange es especial, y no lo digo por ser el estudio encargado de realizar el anime de Beastars, sino por la visión que los llevó a hacerlo. Por sorprendente que parezca, Orange solo ha realizado dos animes en sus 16 años como estudio de animación fundado, aunque cabe decir que ha colaborado en la realización de otras 5 animaciones de temporada, junto a apoyar en otras 3 películas, además de algunos cortometrajes. Pero estas colaboraciones eran como un estudio de animación de apoyo y en muchos casos en asuntos terciarios. Y se preguntarán, ¿cómo un estudio de animación que se nota tan talentoso ha quedado en un estatus tan marginal durante casi 13 años de su carrera? Y la respuesta seríamos nosotros. No me malentiendan, no me refiero a que la gente que mira anime tenga la culpa, sino más bien el mercado nunca les dio las facilidades de lo que ellos como estudio siempre quisieron hacer desde 2004. Y eso eran animes en full CGI. Entendamos algo. Studio Orange fue fundado por un experimentado animador en 3D y cada uno de los trabajos que ha hecho hasta ahora han sido animaciones en CGI. Lo que quiero decir es que este es un estudio enfocado al 3D desde siempre, y que esta visión tan focalizada a lo que querían hacer les trajo unas nulas posibilidades de hacer lo que ellos querían producir por muchos años. Al fin y al cabo, ¿quién iba a financiar un estudio pequeño para hacer anime en CGI, viendo que cada uno de estos solo resultaba siendo fracasos de ventas? Por eso durante muchos años este estudio solo era subcontratado para hacer las partes en 3D de otros estudios más grandes. Fácil hubiese sido volverse otro estudio de animación 2D. Oportunidades seguramente habrán perdido por no querer hacer las cosas como los demás. Y frustración constante deberían sentir a ver que nadie les daba la oportunidad. Pero aún así, Studio Orange se mantenía fuerte a su visión de que algún día podrían crear animes en 3D. Por ello intentaban crecer, mejorar sus instalaciones, crear talento, trabajar duro para que algún día una compañía reconociera el potencial que ellos veían en el CGI. Y más importante, hacerse una reputación en la industria. Una visión que les tomaría 13 años de duro trabajo cumplir y que les daría una ventaja sobre prácticamente cualquier otro estudio de animación allá en Japón hoy en día. Porque si lo piensan bien, el mercado de la animación en CGI en ese país es de poca competencia, haciendo que resaltar sea realmente fácil. Por tanto, actualmente es uno de los estudios más reconocidos
y a la cabeza en esta técnica, porque creyeron en la animación CGI desde sus comienzos. Uno de los problemas más grandes para realizar un anime en full 3D son los autores de manga, ya que no es solo el asunto de conseguir a alguien que te apoye financieramente, sino encontrar una obra que se quiera hacer con esta técnica. Para que lo entiendan, en Japón un autor de manga suele tener la potestad de negarse a que se adapte su manga si no le gusta la propuesta que le hacen. Y una propuesta como cambiar todo el estilo artístico de 2D a 3D es algo que, como pueden imaginar, no le resulta agradable aceptar a un mangaka. Aún así, Paru Itagaki, autora de esta historia, aceptó. ¿Pero por qué? Hay tres factores importantes que entender en esta decisión. El primero es el nombre de la empresa que produjo el anime, Toho Animation. Si algún día hiciera un top de los estudios de animación más ricos de Japón, estoy seguro que Toho estaría entre los primeros tres, porque esta empresa es tan grande que hace mucho dejó de competir en su país, sino que empezó a competir en el mercado internacional de entretenimiento. Así de fuertes son, y eso me trae a la segunda razón, la distribución internacional. Itagaki siempre ha expresado el amor por su obra, y como esta está pensada para tratar temáticas universales, como la discriminación, el miedo a la pubertad junto a la sexualidad y el abuso que podemos sentir de otros más fuertes que nosotros. Por eso, cuando le dijeron que Netflix iba a estar involucrado para transmitir este anime a todos los países sin problemas de censura, ya estaba más que encantada para firmar. Pero aquí viene la tercera razón y posiblemente la más interesante de todas. Usualmente en el mundo de las licencias anime, son las editoriales quienes venden las licencias a los estudios de animación para que realicen el anime. Sin embargo, en este caso fue lo contrario. Studio Orange fue quien eligió el manga de Beastars para realizar su anime, así como también eligieron el manga de Lano de Lustros cuando hicieron su adaptación a la animación. Porque, según las palabras del mismo director del estudio, no todas las obras sirven para realizar versiones en CGI de estas, y esto es clave entender. Si en Land of the Lustrous tenían la temática de las gemas que pegaba muy bien con la idea de la animación volumétrica, en Beastars cosas como la extraña morfología de los animales, el difícil trazado de los pelos de cada especie y la consistencia entre los tamaños de cada animal mostrado hace que la producción de un anime de estas características fuese mucho más simple en 3D que en 2D, porque con el CGI ninguna de estas situaciones son un problema. Studio Orange sabe que hacer versiones en CGI de propiedades tan famosas suele acarrear el repudio de los fans del anime en general, ya que estos están muy acostumbrados al estilo artístico que se había ido mostrando durante años, como fue el caso de Berserk 2016. Si la gente se quejó tanto de la adaptación de Berserk en CGI, fue porque era una obra que perdía mucho con este formato de animación. Le quitaba la esencia, atmósfera, estética que su autor le daba en su manga. Sin embargo, cuando tratábamos con propiedades que el espectador nunca ha oído antes, como sería el manga de Beastars, la gente está más que dispuesta a aceptarlo y a darle la oportunidad, ya que no existe una idea preconcebida de cómo debería lucir esta obra. En fin, hablando ya del anime, si Zootopia trataba de cómo sería un mundo donde los animales vivieran en sociedad todos juntos, Beastars trata de cómo se sentiría ser cada uno de esos animales, cuáles serían sus miedos y los tabús que un mundo así tendría que afrontar. Según las palabras de la propia autora, Beastars trata sobre las relaciones de diferentes personas en un utópico mundo habitado por animales. Y la razón de por qué ella decidió dibujar animales antropomórficos fue porque se le hacía más divertido y fácil dibujar facciones animales que humanas. Pero más importante, por asuntos de diversidad, además de claridad. ¿Acaso no hay nada más claro que escenas como cuando un carnívoro va a devorarse a un herbívoro? Como paralelismo del fuerte abusando del débil por una mera condición genética, o cómo discriminamos a personas simplemente por sus facciones o identidades culturales, como le pasa claramente a Legoshi por el simple hecho de ser un lobo, lo que por fuera es un acercamiento al mestizaje cultural entre animales, sus conflictos y consecuencias, en el fondo es una exploración de la idea de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos define como individuos y como sociedad? ¿Somos el resultado de los acontecimientos del pasado
O como diría Rousseau, todos nacemos puros, empezamos de cero y sin excusas hasta que la sociedad nos corrompe. De eso trata Beastars y de ver sexo entre animales. Beastars, en definitiva, nos dice que el hecho de ser diferentes no es una excusa para odiarnos entre nosotros. Que la maldad no es un asunto intrínseco ligado a nuestras etnias, sino de las acciones que toma cada uno. Y con el ejemplo correcto, como sería la idea del Beastar en este mundo, las cosas sí pueden cambiar. No obstante, si hay algo que resaltaría aún más que su mensaje, sería sobre todo su banda sonora. La mejor, a mi parecer, de 2019, y ojalá se den el gusto de escuchar. Aunque seguramente más importante para ese video sería su dirección. Beastars es una proeza técnica, por cosas como el excelente uso de las sombras en los modelos de los personajes, que es de fabricación casi artesanal, ya que se tienen que realizar individualmente para cada personaje y con variantes para cada escena. También por técnicas como la variación de fotogramas según qué quieren expresar en cada momento del anime, que a veces intenta imitar a lo tradicional con 24 frames para escenas calmadas, cortando el frame de movimiento de los personajes, pero que a veces es todo lo contrario, haciéndolo a full 60 fotogramas por segundo para darle más potencia y frenetismo a las escenas de acción. Esto no se puede hacer en animación 2D, ya que implicaría aumentar el costo de producción y hacer perder valioso tiempo a los animadores, que por sí ya suele ser apretado. Otro truco interesante de dirección, bastante innovador a mi parecer, en este anime de CGI es el uso casi reminiscente de paneles de manga que tiene, mostrando conversaciones donde se enfoca la expresividad de los personajes, mostrando su cara o gestos, pero sin detener la escena, como si transcurriese en tres o dos planos al mismo tiempo, sin contar también con ese mix de técnicas para enfatizar momentos importantes en la serie, como el opening en stop motion, la historia de Haru realizada en acuarela y el pasado de Luis hecha en animación flash. Además de pequeños toques de animación en 2D casi invisibles que tiene el anime para facilitarse la vida en ciertos momentos de animación. Son estos pequeños detalles que me muestran el cariño que Studio Orange tuvo al crear este producto. Y que el hecho de que algo sea hecho en CGI no implica abandonar más de 70 años de otras técnicas de animación. Pero si algo estoy seguro, es que si este anime se ha vuelto tan popular, no es por su calidad visual o innovación, sino por las sensaciones que logra transmitir al verla. Y esto es increíble, ya que esta suele ser la queja más usual en los animes cuando se trata de animaciones en CGI, que la expresividad de sus personajes se ve limitado por el 3D. Sabiendo esto, Studio Orange quiso brindar soluciones al mercado innovando, creando un software de expresión facial para los modelos en 3D, que creaban junto a técnicas muy conocidas ya como la captura de movimiento, con la meta de ahorrar tiempo a los animadores y simular lo mejor posible la expresividad de los bocetos en 2D en el diseño de personajes, facilitando no solo las emociones faciales de personajes, sino dotando a las escenas del anime del sentimiento necesario para cada momento. Studio Orange no está comprometido a simplemente crear animes en CGI, está comprometido a que otros estudios sigan sus pasos, a mostrarles el camino, a decirle al gran público que ya es hora de perder los prejuicios, que los animes en 3D son posibles y son muy buenos. Por eso comparten lo aprendido constantemente en sus redes sociales, le enseñan a nuevos talentos, sacan libros ilustrando su proceso de creación y manteniendo buenas relaciones con otros estudios, sin guardarse ningún secreto. A ellos les gusta mostrar el orgullo que sienten por su trabajo, orgullo que pareciera que hacía falta en el medio, y que me hace creer que si la anterior década fue el auge de las adaptaciones de novelas ligeras en el anime, esta década será, sin temor a equivocarme, recordada como es de las producciones en CGI que sí agradarán al gran público y que dominarán en el mercado. Beastars es el mejor anime en CGI que se ha producido hasta la fecha que no es una película. Y eso es gracias a la dedicación de un estudio que solo ha buscado superarse con cada nuevo proyecto,
y quiere mostrarle al medio que sí hay futuro y retar a los demás estudios a seguir su ejemplo, usando mangas que nadie creía que resonaran con tanta fuerza en popularidad en el público por prejuicios y no ser la norma, pero que demostraron que sí funcionan. Si la historia de Legoshi le ha enseñado algo al mundo, es que no hay prejuicio tan fuerte como el de un anime en 3D o el amor entre una coneja y un lobo que no pueda romperse con algo de amor, voluntad y pasión. Este, amigos, es el encanto de Beastars.